puto casco que me lo vendió Brado. Y la munición. Y la a ver, qué guapo, tío. A ver, me apuntas, tío. Está sin cargar, tío, que es un desastre esto. Aquí ya es un cartucho. Llevo papel, me estoy cagando. Llevo piedra. ¿Habéis visto cómo suena la de 9 euros de Taiwan Gun? Yo sí que me he hecho caquitos, me voy a poner la rastrilla. ¿De uno? De cuatro. No puedes ir solo, ¿eh? Hola a todos, bienvenidos a una partida más en el campo de batalla de Max Aventuras. Esto es una partida benéfica que organiza la Hermandad de Lobos para una protectora de animales. En primer lugar, lo que vais a ver es el mapa del campo. Ahí saldremos nosotros, que está marcado con HDL. Nuestro primer objetivo será ir a árboles caídos, donde están las flechitas rojas. Y luego tendremos un objetivo 1 y dos objetivos conjuntos, que los iré explicando durante el transcurso de la partida. Bueno, empezamos por el primer objetivo, llegamos ya a árboles caídos. Aparte de esto, nosotros tenemos una munición limitada. Tenemos 3 cargadores. Por el campo hay munición desperdigada, que será para nosotros. ¿Tienes bolígrafo? Sí. Estaría bien que apuntáramos en todas las zonas del en el mapa, todas las zonas donde hay cajas. Vale. Vale. Así que si nos damos cuenta, te avisamos. Lo apuntamos justo en E tal, ¿vale? Avanzamos. Perímetro. Vale, ahora mismo nos encontramos en el objetivo 1, que viene siendo el búnker. Lo que teníamos que hacer aquí era encontrar un dispositivo y destruir ese dispositivo. Queen. ¡Muerto! ¡Muerto! Empieza. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Dile que hay que moverse de aquí. Nos movemos, venga. Abajo. Abajo todos. Os damos cobertura, venga. ¿Estáis todos abajo? Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez. Vámonos de una puta vez. Vale, el objetivo 1 está cumplido. Vamos a ir por el objetivo 2 y al 3. En esta ocasión lo que tenemos que hacer con el objetivo 2 y 3 es... objetivo 2, capturar a un rehén que tienen ellos. Bueno, no es un rehén, en este caso es un... como un químico que va vestido de blanco y tenemos que capturarlo para traerlo con nosotros. Y el tercer objetivo viene siendo envenenar unas botellas, unos bidones de agua que tienen ellos, que se encuentran cerca del objetivo 2. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Vale, vale. Uf. Pues está dado. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Vamos, ¿los tienes? Paso. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. ¿Te han dado?
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. El 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. ¿Estás muerto? Joder. El 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Como podéis ver, el equipo contrario estaba haciéndolo de puta madre. O sea, no hay nada que decir en contra de ellos. No nos dejaban avanzar ni un metro. Era la hostia. El 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Joder. Hago un perímetro desde fuera. Viene contacto 2. Bueno, ahora mismo hemos llegado a la zona donde estaría el presunto rehén o el químico, como queráis llamarlo. Ahí está, ahí atrás, en la bandera británica. Pero no se encuentra, porque los del otro equipo se lo han llevado. Con lo cual, pues nos va a tocar, mientras otra de nuestras patrullas está envenenando el agua, a nosotros nos va a tocar ir a por el rehén. Gracias, las necesito. ¿Lander, me ayuda? Sí, voy. ¿Tú no necesitas munición? No, no. Yo he de mesa. ¿Esto qué es? Esta es tuya. Y esta también. Vale. Es de pipa. ¿Te he marcado? El 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, corre. A ver. A ver, vosotros tres. Archer, para atrás, para atrás, para atrás. Doy cobertura, venga. Venga, Isman y yo os damos cobertura. Venga, James. Un segundo. ¡Médico aquí, perro! Vale, vale. ¿Está muerto? He matado uno aquí a la derecha. ¿Está muerto? ¿Allí? Me imagino. ¿Está goteador? No. Sí, está muerto. No está muerto. Pues sí, sí. He matado a uno que estaba justo aquí a la izquierda, ¿vale? O tiras tú o tiro yo, pero venga, tiramos. Venga, va, que tiro yo por delante todavía. ¿Hay alguien dentro? ¿Hay alguien dentro? Estaba pegando en mi barriga, Hace menos de un segundo me dan información a mí por radio de que el objetivo 3, que es el de envenenar el agua, ha concluido. Lo hemos completado con éxito. Con lo cual, tanto el objetivo 1 como el objetivo 3 los tenemos cumplidos. Nos faltaría por cumplir el objetivo 2, que sería en este caso coger al químico. Está aquí.
Exactamente, estamos en la parte de abajo del pueblo. Para que os hagáis una idea, el químico está ahí. En ese edificio está el químico. Lo jodido es entrar. Y bueno, y aparte de entrar, lo complicado, fuera parte de toda la gente que había, era esto, que ha sido lamentable tirando la granada. Y luego me doy cuenta, que luego ya directamente, pues como podréis ver en el vídeo, me matan. Pero me tendría que haber matado antes. Y, pero en ese momento... Muerto. Pues con el estrés, con los nervios y tal y cual, pues no me di cuenta y no me morí. ¡Arro, hijo de puta! ¡Arro, entras tú primero! Además, si eres médico. ¿Por qué no vas a ir? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Además, creo que no queda ninguno, entra. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Bueno, al final se llevaron al químico hacia el bosque y no conseguimos rescatarle, con lo cual ese objetivo no logramos cumplirlo. Me he mirado saliendo. ¿Qué ha pasado? Los rojos, a por los rojos, a por los rojos. ¿Dónde está Ronco, tío? ¿Qué tiene el cuchillo? ¿Eh? ¿Qué tiene el cuchillo? Yo. ¿Por qué? Porque me cae mal. Porque es lo que ha dicho este ahora. ¿Qué dice? ¿Qué has dicho? Sácale. Sácale. ¿Qué ha pasado, pues? ¡Acuchíale! ¡Me cago en Dios! No voy a matar a nadie sin motivo. Porque ha dicho que hay que matar a los rojos. Que no he visto un rojo aquí. Mira, es igual donde vayan. Están encerrados ahí y ni para adelante ni para atrás, tío. Ni para arriba ni para abajo, al carajo. Se ha abierto por aquí la hostia. Me han dado hasta pena, tío. Queen, ¿qué haces ahí? ¿Habéis visto a Queen entró por ahí y se ha quedado ahí encerrada? Sí, ya hizo la fortaleza con nosotros, ¿no? Ya, sí, la hizo con nosotros, yo no sé. ¿Queen? ¿Está allá o qué? Hay que pegarle un tiro. ¿No han venido todavía? ¿Hay algo mío? ¿Vigilando? Está vigilando el interior, ¿no? El interior está vigilando. Y luego he visto a Queen cómo correteaba ahí, ah, no, ahí es barro. Para la vaguada, ¿no? Has bajado corriendo así. Sí. He bajado corriendo y me he quedado quieta de chupada. ¡Enfermera! ¡Médico! 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez. Estamos jodidos, estamos rodadísimos. Uf, no me has dado por poco, chaval. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Está en el segundo piso. Un sniper. Segundo piso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Esto último fue un pequeño rifirrafe que tuve. Y bueno, ya siento lo que le pasó al chico este, que le disparé por detrás habiendo acabado la partida. Como ellos me estaban disparando, la y piña, la porfa. Partida seguía, ¿vale? Sin más. Un saludo y hasta la próxima.